J Balvin se trajo todos los juguetes a su gira estadounidense de Vibras. El colombiano tuvo dos conciertos sold out en el Forum en Los Ángeles este pasado fin de semana. Después de ver lo que los fans han publicado y lo que el mismo Balvin ha compartido, no puedo esperar hasta que el parcero llegue a Miami. Un show lleno de luces y colores y dinosaurios. No sé si se acuerdan, pero en su presentación en PJs, Balvin nos dio una previa de lo que podíamos esperar de este tour. Pero Dios mío, esto es otro nivel. En una entrevista con Billboard momentos antes de montarse en la tarima en Los Ángeles el 22 de septiembre, Balvin dijo: "La gente solía venir a ver un show, ahora están aquí para ver un espectáculo. Pues eso es lo que nos da". Aparentemente el concierto empieza con una lista de reglas, las cuales no son muy difíciles de seguir. El concierto continúa con un dinosaurio inmenso en la tarima, que aún estoy tratando de descifrar de qué está hecho y cómo hacen para que semejante reptil se mueva. Los fans en Los Ángeles se llevaron una sorpresita cuando Rosalía se unió a Balvin en la tarima a cantar Brillo. Ambos están liderando las nominaciones a Latin Grammy, Balvin con 8 y Rosalía con 5. Esta presentación definitivamente nos muestra el lado colorido y juguetón del cantante, al igual que su estilo de vestimenta y la vibra que da. Este ha sido el año de Balvin. El crecimiento como artista no se puede negar. Primero, convirtiéndose en el artista más escuchado mundialmente, después su línea de ropa con Jeffy Guess y ahora disfrutando de un tour único. ¿Y tú? ¿Ya compraste tus boletos a la máquina del tiempo en la que Balvin nos lleva a tiempos prehistóricos? ¿Te animas a ver este espectáculo? Esto es Cubo.